represent solidarity and trust. Don't fight for our country, fight for our class. Fight the racist consent, solidarity and trust. Estás escuchando Música, Ideas y Actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Esta es tu guerra, los puños en alto. ¿Por qué estás tan sorprendido? Avaricia capitalista. Este es tu legado. Dependencias económicas. Política imperialista. Esto es algo de lo que decían los alemanes Ostatni, la banda de Berlín con la que comenzábamos el episodio de hoy y que va muy acorde a los días que estamos viviendo. La farsa de la pandemia no se sostenía desde hace ya mucho tiempo, pero vuelven los señores de la guerra nuevamente. Como es costumbre, y de a poco, el bicho deja de ser noticia para darle paso a nuevas miserias. Y con esto sabemos que estamos haciendo alusión a la guerra rusa frente a Ucrania, que está suscitándose desde principios del año 2014. Es una lástima enorme, pero igual de lástima me dan quienes sentencian al presidente ruso y no condenan al yanqui. Parece como siempre, que hay que elegir entre un tirano u otro, y no es así. Yo jamás podría posicionarme a favor de uno o de otro. Y aunque cuestionemos el gobierno, no hay nacionalidades enemigas. El verdadero enemigo es la guerra. Como decía anteriormente, abríamos el episodio de hoy con la banda Ostatni, con el tema This is your war. Esta es tu guerra, de su demo grabado en el año 2017. Bueno, ahora sí te voy a dar la bienvenida una vez más a este espacio liberado que llamamos Agente Provocador. Si no escuchaste el programa anterior, te lo recomiendo. Hablamos acerca del cassette en este año 2022 de una manera muy subjetiva en la que yo daba mi opinión, como lo he venido haciendo en alguno de estos últimos programas con respecto al formato vinilo. También Leo, en su segundo bloque, nos contó dos buenas historias, como es habitual en todos nuestros programas. Pero para el episodio de hoy quiero relatar la historia de Las Brujas de Bardo. Al mismo tiempo escucharemos varias bandas anarcopunks, pero ¿de dónde? De Sudáfrica. Y comenzaremos haciéndolo con los Mental Junto, formados en la ciudad de Cape Town, quienes
en 2012 graban Coup d'État, o Golpe de Estado en español, un EP de 5 canciones del cual rescatamos su último track titulado Greater Good. Si te gustan los Conflict, puede que estos también. Y ahora sí, ama la música, ama la música, odia la música, toda odia autoridad. Toda autoridad. We'll be right back.
children, no more games. No more birds, no more trees. No more animals, no more fields. No more food, no more drink. Gente provocador, música e ideas. Power Age, que fue la última banda que sonó con el tema Tercer Guerra Mundial, se formaron en Durban, Sudáfrica, en junio del año 1981. La primera formación fue Spike en voces, Brett en guitarra, Brian en guitarra, Dave en bajo. Mark Pills hacía de batería. El primer concierto fue el 3 de octubre de 1981 apoyando a la Gay Marines, a la Marina Gay. También fue su primer encuentro con la policía, ya que Spike fue engañado porque a algunos policías no le gustaba su cresta roja. En junio de 1982, Spike organizó un espectáculo benéfico y tocaron 6 bandas punks. El espectáculo fue un gran éxito. Inmediatamente después de este espectáculo, Brian y Dave se fueron. Mitche se unió al bajo y resultó mejor con una guitarra, por lo que se mantuvo en un cuarteto. En noviembre de 1982, Mark se fue a vivir a Inglaterra. Rabin Rose, anteriormente de la primera banda punk de Sudáfrica y que conocemos bajo el nombre de Wild Youth y más tarde Wild Spike, lo reemplazó de inmediato y la banda realmente comenzó a moverse. En abril del 83 sacaron su primer vinilo de 7 pulgadas, World War III. Al mismo tiempo, Mitch dejó la banda debido a diferencias musicales. La banda estuvo estancada durante 2 meses hasta que Paddy se unió al bajo. Era un buen amigo de la banda, pero nunca había tocado antes, así que fue como empezar de nuevo. En el 84, las 2 canciones de los primeros 7 pulgadas fueron lanzadas en el LP recopilatorio del Reino Unido, Beating the Meat. En ese momento, en Durban y en toda Sudáfrica, la escena estaba prácticamente muerta. Power Age era la única banda punk. En junio del 84 tocaron en el show Punk 84 con las nuevas bandas Wild Justice y State Control. Fue un éxito fantástico y el dueño del local les permitió hacerlo para conciertos de punk. Las cosas salieron bien y surgieron un buen número de bandas y la escena comenzó a moverse. Ya en junio de 1985 sacaron un cassette de 60 minutos llamado Who Are You, un estudio de un lado y por el otro un directo, y también lograron incluir una pista llamada System en un EP recopilatorio francés titulado Single Tickets to Paradise. En noviembre de 1985 vio el lanzamiento del ahora legendario EP de 4 pistas Stop Apartheid en Francia por NEG-FX Records. Al mismo tiempo hicieron un espectáculo benéfico para un amigo en la cárcel. El dueño del lugar de alguna manera escuchó que era un beneficio para el ANC y llamó a la policía. Llegó la policía, destrozó el concierto y se acabó. Por suerte nadie fue arrestado. Entonces llegó el momento más triste. Rabin abandonó la banda en junio del 86. Había advertido que podía tener que irse debido a la creciente presión de sus jefes.
Peter luego se unió a la batería, pero no podía tocar, por lo que la banda se estancó nuevamente durante 3 meses. Y fue en febrero del 87 que sacaron el tributo de 2 canciones de 7 pulgadas a Rabin, World Today y Waiting for the World, grabado en el 84 en su nuevo sello Power Noise Records. Al mismo tiempo, Peter se fue a tocar con Screaming Fetus y su buen amigo Choppy lo reemplazó. En abril de 1987, Power Age lanzó un EP de 5 pistas titulado The Last Dove. En junio del 87 vio el lanzamiento del EP Backlash, un EP compartido con la banda neozelandesa Compos Mentis. En Out of Order Records, así como una pista Eat With Nor Meat, en un LP recopilatorio de Estados Unidos titulado The Alf Is Watching and You Can't Escape, habiendo tocado solo unos 77 conciertos en sus 7 años de existencia. Power Age tocó su último directo el 29 de julio de 1988. Este show fue grabado y puesto a disposición como el LP Live in Durban. Soweto in 1976. If 1,000 graves could speak, they would speak of freedom. If 1,000 graves could sing, they would sing of freedom. If 1,000 graves could dream, they would dream of freedom. If 1,000 graves could resurrect, they would live to face that day again. June 16, when God forgot his Bantu children. June 16, when innocent blood flowed like a river and God closed his eyes. June 16, when the cries of unborn babies rang out from the wombs of heroic mothers and God closed his ears. June 16, when the midday sun refused to shine, but the spirit lives on, lives on. June 16 lives, speaks, dreams, sings from 1,000 graves. Moment by moment, moment by moment. Exiled shadows, tonight in Johannesburg, lean shadows walk like threats to the comfort of your police nocturnal existence. They are the children of the bullets you rain from machine gun fire, aftermaths of your Bantu education, born from the sharpest ends of bayonets. Stands of bayonets stab deep into the heart of my people's pride. Your speeches will never silence the deafening echoes of John Foster Square, of Cairo cells, the blood upon the walls of Sanlam Center, the torture rooms interrogating the perimeters of John Foster Square will not be wished away tonight in Soweto, in every part of our land in chains. Lean shadows walk the streets, trained shadows of a people's war. Tomorrow, your guns, your speeches will echo replies. Over the
Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. El imperio que había construido durante más de 15 años lo había llevado a ser el telepredicador más famoso de Estados Unidos y del mundo entero. El vocero autorizado de un dios inflexible y vengativo se derrumbó en apenas un instante como un castillo de naipes. El 21 de febrero de 1988, parado frente a las cámaras de televisión, muchas transmitiendo en vivo y en directo, en un inmenso salón colmado de seguidores cuidadosamente seleccionados, con su mujer y su hijo en primera fila, Jimmy Swaggart intentó una última jugada desesperada para salvarse. Hace 3.000 años, Dios le dijo a David: has hecho esto en secreto, pero yo hago lo que hago abiertamente, ante todo Israel. Mi pecado fue cometido en secreto, y Dios me ha dicho: yo hago lo que hago ante el mundo entero. Loado sea el nombre del Señor. He pecado contra ti, Señor, y te pido que tu preciosa sangre lave y limpie cada mancha, hasta que gracias al perdón de Dios no sean recordadas contra mí nunca más. El pecado del que les hablo es pasado, no es del presente. Sé que muchos se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Yo mismo me he preguntado miles de veces mientras vertía miles de lágrimas. Quizás Jimmy Swaggart ha intentado vivir toda su vida pensando que no era humano, y he pensado que junto al Señor yo era omnipotente y omnisciente, que no había nada que yo no pudiera hacer. Y creo que esta es la razón, junto a mi limitado conocimiento, de que no encontrase la victoria que estaba buscando, porque no busqué la ayuda de mis hermanos y mis hermanas en el Señor, dijo con la voz entrecortada por el llanto. No levantó, como siempre, su dedo acusador para señalar a los agentes de Satanás. Tampoco pronunció sus fogosas y lapidarias frases contra todos aquellos que no compartían su visión del cielo y la tierra, que no obedecían sus mandatos, que eran los de Dios. Nada de eso. Jimmy Swaggart pidió perdón con lágrimas en los ojos por haber pecado en secreto,
pero al contrario del famoso dicho, dijo quién era el pecador, él mismo, pero no la naturaleza de su pecado. En la sala, unos pocos fieles lo acompañaron con sus propias lágrimas, otros intentaron tibios aplausos, pero la enorme mayoría se mantuvo en silencio, sorprendida. Había caído un enviado de Dios. Frente a la pantalla de su televisor, a kilómetros de distancia, el pastor Marvin Gorman, que no solo conocía al pecador, sino también la naturaleza de su pecado, sonrió satisfecho. Todo el mundo puede ver que las lágrimas de Jimmy son más falsas que un billete de $3, le dijo a su hijo, su hija y a su yerno que lo acompañaban. Porque la venganza es un plato que los buenos gourmet se sirven en fríos. Cuando se plantó ante sus selectos feligreses y a las cámaras de televisión, Jimmy Swaggart estaba todavía en el pináculo de su fama. No solo era el pastor electrónico más carismático de la Asamblea de Dios, sino el líder religioso más visto y escuchado de los Estados Unidos, un hombre que también había llevado su prédica a otros países del mundo. Nacido en Luisiana en 1935, en el seno de una familia ultrarreligiosa de la región de Bible Belt, el cinturón de la Biblia estadounidense, Swaggart había llegado a convertirse en predicador a principios del 70, cuando ya era un exitoso músico de gospel. Su inclinación por la música le venía desde la infancia y la había compartido con dos primos que también hicieron carrera. Uno de ellos era el músico country Michael Gillett y el otro era casi su contracara, nada menos que Jerry Lee Lewis, a quienes muchos consideraban un músico satánico. A diferencia de sus parientes, Swaggart descubrió pronto que además de tener éxito en sus conciertos de gospel, ya había editado varios discos, se le daba bien predicar y comenzó a combinar en sus presentaciones la música con la palabra de Dios. En determinado momento dejaba de tocar y predicaba. Era enérgico, carismático, de palabra fácil. Su mensaje ultra reaccionario caía muy bien en la feligresía protestante del cinturón bíblico norteamericano. Su ascenso fue meteórico, gracias a los medios de comunicación. Sus programas de radio y de televisión pronto tuvieron altísimos niveles de audiencia y sus presentaciones en vivo colmaban los estadios. Para los 80, Swaggart ya era la voz y el emblema de los sectores más fanáticos del evangelismo estadounidense. Y los políticos evitaban meterse con él, porque solía tratarlos de manera impiedosa, incluso a los republicanos más reaccionarios. A diferencia de otros pastores, no se casaba con ningún partido, lo que le permitía cuestionar a todos como pecadores y corruptos desde su supuesta altura moral. Y no veía contradicción alguna cuando gritaba: los medios de comunicación están gobernados por Satán. Me pregunto si muchos cristianos son conscientes de ello, porque su programa de televisión se transmitía por más de 200 canales en todo el territorio de Estados Unidos. El enorme éxito televisivo, por descontado, multiplicó todavía más sus ganancias. Normal.
Vivía en una casa lujosa rodeada de amplios espacios verdes, tenía una colección de autos caros y un avión privado. Su riqueza no era un secreto, pero sus feligreses no se la cuestionaban. Ese dinero le servía a Jimmy para llevar por el mundo la palabra del Señor. Ser el pastor con más seguidores en los Estados Unidos, tener fama, prestigio y muchísimo dinero, no era suficiente para Jimmy. No quería que nadie le hiciera sombra, quería brillar solo en el universo del Señor. Para mediados de los 80 tenía dos rivales en las asambleas de Dios, y eso no le gustaba nada. Jim Baker y Garvin Gorman también tenían muchos miles de fieles y estaban amasando grandes fortunas para la mayor gloria del Señor, pero en realidad no le hacían sombra a su fama. Swaggart pensaba que Baker era su principal competidor dentro de las asambleas. También se había convertido en una estrella de televisión gracias a su propio programa de evangelización y había creado una asociación para sus seguidores, el Club Alabemos al Señor, con el que ingresaba a sus arcas muchísimo dinero a través de sus socios. Baker era propietario de 6 mansiones señoriales y de una flota de autos de lujo. En 1986, una investigación periodística reveló que además de sus ganancias legítimas, Baker había estafado con su club. Para ser socio y estar más cerca del Señor, había que pagar $1,000. Por ese dinero, además de su bendición, el pastor Baker prometía una estadía de 3 días en un hotel 5 estrellas, donde les predicaría personalmente. Miles de personas pagaron, pero muy pocas recibieron la contraprestación. El pastor se metió el dinero en los bolsillos y los dejó en banda. En medio del escándalo, una vieja secretaria de él también lo acusó de drogarla y abusar de ella. Swaggart no perdió la oportunidad y lo destruyó desde el púlpito. Ya tenía un rival menos. Lo mismo hizo cuando poco después de la caída de Baker, a Marvin Gorman, un prestigioso telepredicador cuyo mayor capital en imagen era mostrarse como un acérrimo defensor de la monogamia y la familia, se le descubrieron un par de affairs con feligresas. Esta vez el implacable Swaggart no solo lo condenó desde el púlpito, sino que promovió que lo expulsaran de manera indigna de las asambleas de Dios. Podía respirar tranquilo, en apenas un año se había sacado de encima a los dos hombres que consideraba rivales. Sus rivales derrotados reaccionaron de diferentes maneras. Baker se limitó a salvar los trapos casi en silencio, tratando de conservar la mayor cantidad de feligreses posible. No le fue muy bien, pero se mantuvo a flote. En cambio, Gorman juró venganza de Swaggart y destruirlo de la misma manera que Jimmy había hecho con él. Como primera medida, contrató una agencia de detectives privados para que no le perdieran un paso a Swaggart y lo mantuvieran al tanto de sus movimientos. A ellos se sumaron el hijo y el yerno de Gorman, que en más de una ocasión colaboraron en la tediosa manera de seguirlo. Pasaron meses, pero la perseverancia tuvo su premio. En diciembre de 1987, el yerno de Gorman y uno de los detectives siguieron a Swaggart hasta un hotel rutero, donde le esperaba una prostituta y lo fotografiaron. De inmediato, le avisaron a Gorman que les pidió que idearan la manera de retenerlo en el lugar hasta que él pudiese llegar. Quería quedar frente a frente con Swaggart. El yerno del pastor, herido, tomó una navaja y pinchó una rueda del auto de Jimmy, que cuando salió no tuvo más remedio que cambiarla. En eso estaba, cuando a sus espaldas apareció Gorman. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó Swaggart nerviosa. «La pregunta es qué estás haciendo vos acá», le dijo Gorman, y luego de una pausa le dijo «tenemos fotos tuyas y de ella». ¿O admitís públicamente tu pecado o se las damos a los medios? Swaggart demoró casi 2 meses en tomar una decisión y lo hizo porque Gorman le dio un ultimátum. El tiempo para pensar se le había acabado. Recién entonces el bueno de Jimmy le confesó toda la historia a su mujer y a su hijo, que le dijeran lo que quisieran puertas adentro de la casa. Pero lo principal era salvar su imagen, la clave de la fortuna de la que todos disfrutaban. Así fue que montó el espectáculo de arrepentimiento el 21 de febrero de 1978, pero las lágrimas, evidentemente falsas del pastor y su silencio, hicieron estragos entre su feligresía. La situación empeoró cuando Deborah Murphy, la mujer con la que Swaggart se había encontrado en el hotel, le vendió su historia y la posibilidad de tomarle fotos semidesnudas a la revista Penthouse. En la nota,
contó que ella no había sido la única vez que había vendido sus servicios sexuales al pastor, que el hombre solía contratarla con frecuencia. También decía que Swaggart le pagaba apenas $20 por acostarse con ella. El líder moral de Estados Unidos estaba prácticamente acabado. Siguió predicando, pero más de la mitad de sus feligreses dejó de seguirlo. Así todo, no aprendió la lección. En 1991 volvieron a descubrirlo en un hotel de nuevo con otra prostituta. 34 años después de su confesión, Jimmy Swaggart sigue predicando, pero nunca volvió a ser el mismo. Su estrella dejó de brillar el 21 de febrero de 1988 frente a las cámaras de televisión. El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del Do It Yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.